partidos. Tuvo dos veces en desventaja, como les decía recién, el equipo de Quilmes. Este es el tanto a los 19 minutos de Leiga, que se saca el botín, lo besa y se lo entrega al público. El partido estaba 1-0 para el Deportivo Morón, que atraviesa un difícil compromiso, una difícil situación. Está último en la zona metropolitana, aunque claro, tiene varios partidos pendientes. 31 minutos, Mauro Herc, el exjugador de Newell's, que llegó a Quilmes en la Primera B Nacional para hacer goles, y vaya si lo está haciendo. Este es el gol de Cric Orián a los 14 minutos del segundo tiempo. Fue un partido realmente complicado, más allá de la victoria de Quilmes. Para el equipo local fue muy difícil. 27 minutos, Herc ponía el partido 2-2. La historia parecía que iba a terminar empatada, pero cuando restaban 2 minutos para que se terminara el partido, iba a ser otra vez Herc el que consiguió el tercer gol, y cuando se terminaba el encuentro, minuto 45, de Sotti, pone Quilmes 4, el Deportivo Morón